Hola chicos, bienvenidos a preparar la eh, Continuamos con un vídeo de biología. Eh, en esta ocasión, bueno, pues seguimos tratando el tema de los ácidos nucleicos. Y bueno, pues eh, continuando, pues con el desarrollo y el estudio de los nucleótidos. Vale. Bien, ya hemos visto entonces eh, un vídeo sobre la composición de los nucleótidos, otro vídeo sobre la estructura de los nucleótidos, otro vídeo sobre su importancia biológica. Vale. Y ahora vamos a eh, comenzar ya el estudio de los polinucleótidos, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es un polinucleótido? Bueno, pues un polinucleótido es la unión de un número elevado, ¿vale? De nucleótidos. O sea, un número elevado de nucleótidos da lugar a un polinucleótido. ¿Cómo tiene lugar la unión? Entre ellos. Bien. La unión tiene lugar entre el grupo fosfato, ¿eh? como tal como estáis viendo en el esquema que ahora mismo os tengo en pantalla. O sea, la unión tiene lugar entre el grupo fosfato, ¿vale? Que eh, se encuentra unido al carbono 5' de uno de los nucleótidos. Acordaos que eh, en los carbonos de la, del azúcar, de la pentosa, pues se numeraban como 1', 2', 3', así hasta 5', para diferenciarlos del resto de carbonos, en este caso de la base nitrogenada. Entonces, como digo, el enlace se establece entre el fosfato que se encuentra situado en la posición 5', en el carbono 5', de uno de los nucleótidos, y el OH del carbono 3', del otro nucleótido. ¿De acuerdo? Es decir, 5', 3' tal como estáis viendo en el dibujo. Fijaros todo lo que, eh, el, que son dos OH los que intervienen en la formación eh, de la unión de, del enlace entre los dos nucleótidos. Uno, como veis, se encuentra en la posición eh, unido al carbono 5' mientras que el otro se encuentra en el carbono 3'. Cada vez que se produce un enlace de, de este tipo se va a liberar una molécula de agua. Es un enlace de tipo fosfodiéster. ¿De acuerdo? Ahí tenéis entonces el esquema en color rojo, la unión entre los dos grupos OH, tanto del grupo fosfato de, unido al carbono 5', como el OH unido al carbono directamente del 3', un OH de un fosfato, el OH del carbono 3', forma el enlace fosfodiéster, y a la derecha de todo estáis viendo cuál sería el esquema general, el esquema general del polinucleótido. ¿De acuerdo? Acordaos que hablábamos en el vídeo eh, correspondiente al estudio de la estructura de un nucleótido que os decía que la pentosa se unía al nitrógeno en posición 1 si se trata de una, eh, de una pues una citosina por ejemplo o bien si eh, se puede se une al N9, al nitrógeno, en posición 9, si se trata de una eh, base púrica. Nitrógeno 1, os puse el ejemplo de la citosina, sería una base pilmidínica, o bien nitrógeno 9, si se trata de una base púrica. Si tenéis alguna duda en esto, podéis ver el vídeo de la eh, estructura eh, de un eh, nucleótido. ¿Vale? Bien, entonces. Como veis, la dirección del enlace va a ser siempre desde la posición, o mejor dicho, si veis de abajo arriba, veis que estamos hablando desde un extremo 3' hasta un extremo 5'. Es decir, la secuencia o la disposición de los diferentes nucleótidos dentro del polinucleótido van desde 3' a 5'. Y van en esa dirección de abajo arriba, 3', 5', ¿por qué? Porque el OH libre en la parte inferior se encuentra en 3', mientras que en la parte superior se encuentra en el grupo fosfato que se encuentra asociado al 5'. ¿vale? Bien, deciros que los ácidos nucleicos entonces se encuentran formados por secuencias de nucleótidos, tal como acabamos de ver os acabo de decir, pero según el monosacárido y según las bases nitrogenadas que lleve, podemos hablar de dos tipos de ácidos nucleicos, ¿vale? Y podemos hablar del ácido desoxirribonucleico, lo podéis encontrar como ADN o como DNA, sería en inglés, que está formado por una pentosa que es la desoxirribosa y por las bases nitrogenadas que son la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Y el otro tipo de ácido nucleico es el ácido ribonucleico, que es el ARN, y, lo, y también lo podéis encontrar como RNA, sería en inglés, que estaría formado por una pentosa, que es la ribosa, y por bases nitrogenadas, que son adenina y guanina, citosina y uracilo. Como veis entonces, la única diferencia que se establece entre las bases nitrogenadas del ácido desoxirribonucleico y del ácido ribonucleico es el cambio de citosina, es decir, perdón, de timina por uracilo. El resto de bases es exactamente igual. O sea, el ADN tiene timina y el ácido ribonucleico en vez de timina lo que tiene es uracilo. ¿Vale? ¿Está entendido? Bien. Eh, continúo diciendo que tanto el ADN como el ARN van a presentar un esqueleto similar, es decir, cadenas formadas por moléculas de ribosa o moléculas de sexo ribosa y grupos fosfato que se encuentran situados de modo alternativo, es decir, grupo fosfato a la izquierda, tal como veis en el esquema, y la base nitrogenada a la derecha, también tal como veis en el esquema. Eh, las bases se hallan unidas. Eh, directamente, directamente a las pentosas, ¿vale? Eh, los grupos eh, fosfato, deciros que se encuentran ionizados cuando el, con carga negativa, cuando el pH es un pH 7. Esto eh, va a explicar que el, el comportamiento químico de eh, ácidos que presentan estas moléculas, ¿vale? Es decir, es un comportamiento ácido. Lo que acabo de decir, en cada cadena de ADN o en cada cadena de ARN siempre hay un extremo 5', ¿vale? Que es señalado o marcado por el grupo fosfato, y un extremo 3' que es señalado por el grupo OH, sin esterificar del carbono 3. ¿Vale? Eh, y termino diciéndos que hay unas enzimas, que son las nucleasas. ¿vale? que son las que van a que se encargan de hidrolizar los enlaces fosfodiéster de los ácidos nucleicos y estas nucleasas lo que hacen es separar los, eh, los diferentes los diferentes nucleótidos, ¿vale? Que tiene ese polinucleótido, de acuerdo? Bien, pues ese es entonces el vídeo sobre eh, los polinucleótidos. Espero que lo hayáis entendido y eh, si tenéis alguna duda como siempre comentarla. Y muchas gracias por estar ahí.